bueno, nosotros creemos que ha sido tremendamente exitosa la manifestación. Más de 150.000 personas tranquilamente podemos decir que se han congregado. Lo sabíamos, veíamos lo que se iba a producir, veíamos que venía esta gran avalancha y le dijimos a la Intendencia, no nos creyeron, no confiaron en la voz de los trabajadores. Pero por cierto que no nos podemos dar por satisfechos con esto. Tenemos un gran triunfo el día de hoy, le hemos doblado la mano a la Intendencia, hemos podido responderle a un gobierno autoritario, pero mañana hay que seguir trabajando. Las demandas son muy duras, fin a la AFP, un nuevo sistema laboral con un nuevo trato hacia los trabajadores, no son cosas fáciles, van a costar mucho y por lo tanto debemos seguir construyendo en unidad, en convergencia, como lo hemos demostrado hoy día, para seguir esta pelea que va a ser dura, pero donde nosotros nos hemos comprometido a estar en cada instante, en cada momento y en cada lugar que se requiera. Yo creo que ha sido una gran manifestación ciudadana y popular de demostración de descontento y de presencia respecto a los cambios que el país necesita. A partir de ahora es fomentar esta unidad y ampliar todos los espacios y copar todos los espacios para que se forme realmente el gran movimiento que pueda cambiar esta situación que está viviendo el país. No queremos hospitales concesionados, queremos una salud gratuita y de calidad, queremos educación gratuita. Eso es lo que está pidiendo la comunidad hoy día. Esta es la forma como nosotros los chilenos debemos salir a las calles en cuanto la idea de organizarse. Entre estudiantes y trabajadores podemos hacer mucho. Bueno, yo creo que el valor que tiene es que los trabajadores, a pesar de la dispersión que trató el gobierno de hacer, de atemorizar, los dirigentes y los trabajadores, por sobre todo, son disciplinados y están en la calle defendiendo sus derechos. Y en ese contexto los estamos acompañando porque creemos que legítimas son las aspiraciones de esta reforma tributaria, de un sueldo mínimo de 250.000 pesos, porque las condiciones ya no pueden seguir sobreviviendo los trabajadores como hoy día con estos sueldos miserables. Por eso estamos en la calle acompañándolos. O sea, el llamado que nosotros hacemos, por lo menos desde nuestra perspectiva, es a la organización de explotados y oprimidas. Es decir, a que nos juntemos con quienes trabajamos, con quienes estudiamos, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestras familias. Y así sacar de nuestras vidas las lógicas del mercado, las lógicas del poder. Tenemos que construir autogestión, tenemos que satisfacer nuestras propias necesidades. Y eso solo lo podemos hacer de manera colectiva, de manera organizada. Para nosotros el tema sustantivo aquí tiene que ver con el tema de las desigualdades que existen en Chile, que se expresa en todos los ámbitos de la vida humana. Y en algunos espacios con más crudeza que otros. Nosotros necesitamos un país con una reforma laboral que permita que los trabajadores estén en condiciones de negociar en un pie distinto al que tenemos hoy en día, en un plano de igualdad con el mundo empresarial. Si tú te das cuenta, el 10% del país es el que más gana dinero y el resto vive en pobreza. Creo que esta clase de evento debería manifestarse con mayor cantidad de veces y de alguna manera que se tome en cuenta. Yo creo que lo importante es que el gobierno escuche, que nos haga el sordo y que llame a negociar como corresponde, porque nosotros estábamos con la CUT, estábamos en negociación con el sueldo mínimo, por ejemplo, y ellos no quieren pasar a los 250. Entonces, yo creo que ellos deben escuchar este el pueblo, porque como dijo una vez un artista, hay que escuchar la voz del pueblo y el gobierno tiene que sentarse a negociar con nosotros. El llamado que estamos haciendo es que los cambios de fondo que este país requiere, tanto para el mundo del trabajo, para el mundo de la educación, pasan por una nueva institucionalidad democrática y eso se llama Asamblea Constituyente. Y la única manera que podemos empujar eso hoy día es marcando el voto con AC en las elecciones presidenciales de noviembre. Se ve rica la torta, se ve rica.
de Aysén, donde están vendiendo toda la Patagonia, igual que un saco de papa. Y frente a las represas, los aiseninos pedimos plebiscito, no queremos un baño de sangre, que el pueblo decida lo que quiere para la región de Aysén. Gracias. We'll be right back.